Hola, ¿qué tal amigos? De Palizalam TV, les doy la bienvenida a otro episodio más, aquí continuando las aventuras de Link en el gran juego de Legend of Zelda Breath of the Wild. Y en esta ocasión he encontrado un santuario muy cerca de donde estábamos situados en el episodio anterior. Si se dan cuenta, ahí está la Torre de las Colinas. Y desde ahí me he dirigido más o menos a esta zona rocallosa que es conocida como el Desfiladero del Geraldo. Si recordarán amigos, para quienes son grandes fans de Legend of Zelda, el Geraldo se refiere al último enemigo que vendría a ser el antecesor de Ganondorf, quien nos tiró la maldición en el gran juego de Skyward Sword. Bueno, increíble ver que haya una región con el nombre de ese gran personaje, que viene a ser uno de los complementos de la historia prácticamente, o uno de los ejes y pilares en The Legend of Zelda. Este fue el último santuario que vimos en el episodio anterior, y justamente desde la Torre de las Colinas partiendo, también he encontrado uno aquí en el Desfiladero de Geraldo. Muy bien. Vamos entonces a explorar el Desfiladero de Geraldo, lanzándonos hacia el interior, y como pueden observar, el santuario se encuentra prácticamente debajo de mis pies, de donde estaba situado. Vamos a ver qué nombre tiene este santuario. Bien, hemos llegado al santuario de Kibasa y sin más pues empezamos este episodio. Espero que lo disfruten aquí en compañía del canal. Bien amigos, pues ya estamos dentro y nos espera un desafío con el nombre de Tras las Dos Esferas aquí en el Santuario de Kibasa. Bueno, vemos que el lugar es un poco extenso a diferencia de otros santuarios en los cuales hemos ingresado. Procedemos a buscar alguna pista y vemos también que hay un abismo, una esfera, una especie de switch que se activa aquí. No hay ningún tipo de cofre oculto, ni nada por el estilo. Bien. ¿Qué más tenemos? Una especie de plataforma hacia el cielo, la cual tampoco tenemos acceso ni bien entramos. Por lo que la primera opción que nos queda es esta, ver qué hace este switch. Me imaginaba. ¿Qué hace este switch de acá? Bien, ya descubrí algo. Ya hemos hecho caer la primera esfera, que activa este primer panel. Muy bien. Lo segundo que vamos a hacer es activar este mecanismo con la habilidad de paralizar, ¿no? Activado el mecanismo correspondiente. Ahora solo va a ser un poco de maña al tratar de ingresar ahí. Muy bien, hicimos el segundo intento, excelente. Estamos por encima de la plataforma y no veo ningún tipo de cofre o recompensa adicional que tenga este lugar. Sí, parece ser que nos vamos a ir sin nada, amigos. Bueno, un santuario que tiene un mecanismo muy, pero muy interesante. Activar las esferas junto con el mecanismo de la puerta y el switch que se mueve debe ser una manera muy original. No había visto uno así tampoco.
Increíble que ya casi llevamos 100 santuarios y aún me siga sorprendiendo los diferentes mecanismos que están disponibles en este título. Bueno, un santuario bastante interesante, debo decirlo. Cualquier comentario, duda o sugerencia lo puedes dejar aquí en el canal, que con mucho gusto te estaré ayudando, amigos. Si este video te fue de utilidad o te ha gustado, no dudes en apoyarnos con tu like para que la comunidad del canal siga creciendo, y nos vemos en un próximo episodio con mucho más contenido de Nintendero. Te invito a que te suscribas para que estés atento a todas las novedades que compartimos aquí en este canal. Un saludo para todos nuestros suscriptores que siguen esta saga día a día. Ya estamos por finalizar, amigos. Pronto acaba. Un quinto orbe del valor a mi poder, y ya con esto me voy despidiendo, no sin antes indicarles que la bendición de la diosa Gilia los acompaña donde quiera que vayan, mis amigos. ¡Hasta otra!